Alguna vez, cuando miran a alguien, se preguntan, ¿qué pasará por su cabeza? Nosotros sí lo sabemos, o al menos en la cabeza de Eli, nuestro homenajeado, que hace 13 años es parte de nuestra vida. Estos son algunos de los recuerdos de Eli, en su mayoría felices. No queremos sonar muy fanáticos de él, sin embargo, es importante que todos los aquí presentes puedan entender lo importante que es para nosotros y así poder homenajearlo y también a su querida familia. Cada momento único muestra cómo va cambiando la personalidad de Eli y creando nuevos aspectos en su vida. A esos nuevos aspectos los llamaremos islas, y hoy nos ocuparemos de algunas en particular. La isla de las ocurrencias, la isla de la puntualidad, la isla del coro, la isla de la no foto y, claro, no nos vamos a olvidar de la isla de la tradición. Lo importante es que cada una de estas islas hacen de Eli, Eli. Y por eso los invitamos a meternos de lleno adentro de su maravilloso cerebro, donde compartiremos sus recuerdos y también sus emociones y sentimientos. ¿Quién fue el que tiró este del sillón? Oh, estamos en problema. Inventemos una excusa rápido. Mamá la va a matar, rápido, algo. Se acerca, hagamos algo, Eli, ya. ¿Qué estás haciendo, Eli? ¿Estás estudiando? No te la críe nadie. Dale otra cosa. Eli, necesito que me ayudes a buscar fotos para tu árbitra. Buenísimo, esto es lo mío. Ay, qué lindo que salí en esta foto. Esta salió horrible. Y encima con los ojos cerrados. Me acuerdo de este momento como si fuera hoy. Bueno, basta de tanta pavada. Tenemos que elegir, a trabajar. Mejor me peino el jopo y me saco la foto yo. Eli, mirá que el domingo es el casamiento, así que anda preparando la voz. Poner las pilas con las canciones del coro. A ver, Eli, más dulce tu tono, más tranquila. No, esto así no va, está desafinando mal. Y bueno, intentémoslo otra vez. Hasta que salga excelente, dale. Se me aleja, Barbicha. Ahora sí, Eli, el domingo de casamiento de rompes. ¿Estás loco? Si te levantás ahora, mamá te mata. Ok, me quedo un rato más. ¿Puedo levantar? No, todavía no.
Basta, ahora sí me levanto. Total, no hago nada de ruido. Igual mañana tenemos prueba de matemáticas, así que no vamos a poder salir. Sí, no creo que mamá y papá no dejen ver la luz del día hoy. Ahí están mis abuelos y mi bebé. Me parece que tienen algo para decir. Querido Eli, acá está la bobe. Y quería desearte que seas un hombre de bien. ¿Qué es un hombre de bien? Que seas un hombre de bien. Que estudies, que trabajes, que valores a tus padres. Siempre en el marco de la Torá. Te deseo que seas muy feliz y que disfrutes mucho de esta fiesta. Te quiero mucho. Chao. Hola Eli, ¿cómo te va? Muchas felicidades por todo lo que estás realizando. Te quiero mucho. Es algo, para mí, es una hermosura. Que los chicos se pongan el tefilín. Me gustaría mucho que todos se propongan por igual. Te quiero mucho. Quiero que conversemos en algún momento, que se pueda organizar. Te quiero dar un beso y con toda la familia, y que todo esté muy bien. Un beso. Querido Eli, quisiera sintetizar en estas breves líneas y poner en palabras el sentimiento que nos genera haber llegado a este momento tan especial en tu vida, que será el que marcará tu futuro como Yehudí. Ben Shalosh Yisrael HaMitzvot. Qué privilegio tan oportuno tendrás de ahora en más poder cumplir con entusiasmo y alegría las mitzvot que te aparezcan día a día. Y cuánto más aún que las busques para disfrutar la cercanía con tu Creador. Nosotros, tus abuelos, estamos muy felices y agradecidos a Hashem por habernos dado el honor con tu nacimiento de continuar con la cadena milenaria que recibimos de nuestros ancestros, que se perpetuará generación tras generación a partir de ahora y que llevarás con orgullo y dignidad como te lo han transmitido tus padres con tanto cariño y dedicación. Por último, desearte un futuro lleno de logros, alegría, bienestar y que se cumpla en ti el pasú Yevarejeja Hashem Beishmereja, que Hashem te acompañe y guíe todos los pasos de tu vida. Con cariño, tus abuelos. Lo mejor en este futuro, que vas a ser ya un hombre, con toda la bendición de Dios, que te ilumine por toda tu vida tan hermosa que tenés. Y una familia hermosa, tus padres queridos, que te quieren y te adoran. Mucho cariño y muchos besos. עכשיו הזמן לנשום ולעצור, לראות את כל האור, להיות פשוט שמח. עכשיו הזמן לשמוע את הכל, לצעוק בקול גדול, הכל עוד מרצח. למסור בפנים את האמת, גם היא רוצה לצאת, הלב התגעגע. לצעוק בקול כל גדול עכשיו לכל כיוונו יש עדיין כוח מהכל לשכוח ותמיד לשמוח קיבלנו יש את כל הכוח מהכל לשכוח תנו לנו לשמוח כולם לרקוח. Así llegamos a este hermoso final. Querido Eli, te deseamos todo lo mejor en la etapa que inicias, que sigas dando mucho najas a tu familia, que te diviertas mucho con tus amigos, que aprendas de tu morim y que sigas siendo ejemplo de tus primos. Sos una gran personita, llena de midot única. Estamos muy orgullosos de vos y contentos de ser parte de tu vida. Oh, 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 oh
I shall record.